alcoba y mi alma parece hasta la isla Acapulco, Punta Diamante o Acapulco Diamante. Miren, las tomas son sensacionales. Aquí hay una fuente de agua, por ejemplo, y vemos Liverpool. Por mucho tiempo Plaza La Isla se relacionó con la imagen de Luis Miguel porque era en pleno apogeo de su música, de este famoso cantante mexicano, cuando se inauguró Plaza La Isla. Entonces, por lo tanto, la imagen se relacionó con él, pero ya han pasado muchísimos años porque fue a principios del milenio. Como a veces la plaza luce vacía, aunque es muy bonito por dentro y tiene restaurantes, tiene muchísimas tiendas, pero la gente creo que no acude, cree aquí en Acapulco, acude más a la costera Miguel Alemán que a esa plaza, la isla. Pero vamos a echarle un recorrido. Bueno, vamos a ver. Pero por dentro. ¿No vamos a Palacio para preguntar? ¿Qué quieres? Pues a donde sea. Estamos aquí en Italianis, Liverpool, y hay un río en medio de la plaza de la isla. ¿Se alcanza a apreciar el río? Está corriendo. Bien, amigos, estamos aquí en la parte del estacionamiento de Plaza La Isla, junto con la Avenida de las Naciones, aquí en Acapulco Diamante, y estamos en la parte del parqueadero o estacionamiento de aquí, de Plaza La Isla Acapulco. Unas tomas nada más para que vean, está en la planta baja, no tiene que subir estacionamiento, es facilísimo para estacionarte aquí abajo. Hay árboles y aquí atrás de mí, pues ya está la plaza, hay muchísimas tiendas. Es lo más chic aquí de Acapulco, es lo más, digamos, bello, lo más bonito de aquí de Acapulco. Y se come bien, hay restaurantes muy ricos. Estoy aquí afuera en el restaurante Carlos and Charlie's. Vamos a entrar a desayunar y vamos a ver qué tal se come aquí en Carlos and Charlie's, en la Plaza La Isla. Esta es la entrada principal. Ahorita nos tenemos que esperar 30 minutos porque se tiene demanda este restaurante. Pero vamos a hacerlo. Vamos a esperar un ratito más. Casi es. Tiene un número. Con jugo de naranja y mi café. Está bien. Ay, ya me lo cambiaste por luz. Ahí está, Marica. No te preocupes, no te preocupes. Miren, amigos, aquí está un río en Plaza La Isla, en plena plaza. Hay un río que hay tortugas y hay peces y se está comunicando alrededor de la plaza. Esa es la percepción que tengo yo de este río. Aún así, pues sí se da vuelta allá, más al fondo. Me voy a dar un poquito de vuelta. Las aguas de este río están un poquito verdes, verdosas, no sé, como si tuvieran lama o mo, pero de alguna manera yo he visto tortugas posar en unas piedritas que están más allá.
Pero es aquí la Plaza de la Isla, es muy bonita la isla, la plaza. Hay poca gente por el sol quizás, pero es bastante hermosa. Todas las tiendas departamentales, todas las tiendas con restaurantes más importantes de aquí de Acapulco, ustedes lo pueden disfrutar. Estamos sentados en unas simpáticas banquitas de color azul rey aquí en, se llama el lugar, Santa Fe de Helados, Heladería Santa Fe. Está cerrado ahorita, pero no tenemos lo que acabamos de desayunar, pero estamos muy a gusto aquí porque el sol está fuertísimo. Aquí en la Plaza de la Isla, casi en el centro, hay un juego recreativo para niños. Aquí los niños, hay una medida que no deben de medir más allá de un metro, al parecer, 1.20, y tomar un helado mientras los niños se divierten aquí atrás de los helados que están aquí, y mientras los niños juegan. El único requisito es que se deben de quitar los zapatos o las chanclas que traigan. Aquí sentado bajo los intensos rayos del sol en la Plaza La Isla, porque son aproximadamente la 1:30, van a ser un poquito más de la 1:30, van a ser las 2 de la tarde, y está el sol muy fuerte, pero empieza a salir como 4 o 5, a venir a comer aquí. Y pues acabamos de pasar también donde hay una taquería y también hay pozole, y no solamente dicen los jueves es pozole en Acapulco, pero no, aquí lo tienen todos los días, verde, blanco y rojo. También hay de pollo y hay de puerco. Para los que no quieran comer carnes rojas, como en mi caso ahorita, pues también hay de pollo. Y estoy aquí en unas rocas. Miren, aquí está una fuentecita. Este es el centro casi de Plaza La Isla. Aquí a lo lejos está Cinépolis, a ver si se alcanza a ver. Cinépolis, para los amantes del cine. Aquí está. A lo lejos también, muchos restaurantes y tiendas. Tiendas como en el caso que también aquí hay una tienda de bicicletas, Bicycle Story. Aquí en Plaza de la Isla está el Palacio de Hierro, lo único que no tiene restaurante. Y tras de mí también hay otro que se llama el Boutique del Palacio de Hierro. Sí, hay bastante sol, pero bueno, estamos en la costa, estamos en el puerto de Acapulco. Pues bien, amigos, esta es otra área del estacionamiento atrás de la plaza de aquí de Acapulco, que se llama Plaza La Isla. Esta es un área bastante, ahorita son aproximadamente, ya van a ser las 2 de la tarde, pero mira, está casi vacía.
pero esa es otra área de estacionamiento donde pueden ustedes estacionar su auto sin ningún problema. Y aquí al fondo, me voy a dar vuelta, bueno, voy a caminar un poquito, y van ustedes a ver la isla, sus letras, su logo de la isla, cómo representa su logotipo, su imagen, la isla, Plaza de Acapulco, Shopping Village o Village, Villa de Compras. Bueno, pues aquí está el estacionamiento. Estamos en una casa de vinos que se llama La Europea, aquí en Plaza La Isla. Miren cuánto surtido de botellas, vinos, tequilas, whiskies, coñacs. Entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán. Como tú, nadie pudo hacerme el amor y llenarme. No hay botellas así más. Como tú, nadie pudo atraparme así, porque tiene la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Tú la que me vuelves loco, el de las mujeres, la más especial. La que vive en mi cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Tú la que me vuelves loco, el de las mujeres, la más especial. La que vive en mi cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir. Uf, qué calor. Estoy aquí sentadito en unos sillones muy parecidos a mi cubrebocas y a la playera que traigo. Debe de caminar por el sol. Aquí en los helados Santa Clara, en Santa Clara, ¿no? Estamos tomando un delicioso helado de limón, de galleta de Oreo, porque está haciendo muchísimo calor. No es para mí, aquí en Plaza de la Isla tenemos también un geyser hecho artificialmente con esas aguas que suben y bajan. Está súper fresco, la brisa está súper, súper refrescante, porque el calor en esas horas es asfixiante, ¿no? Y miren qué bonito se ve. Tenemos aquí un caballito también. Unas esculturas. Ahí está su caballito. Tenemos un caballito como esculturas, como el paisaje. Aquí tenemos otras y otro caballito ahí reparando, mira, de gusto. Pandora. Bueno, aquí a lo lejos se ve la vista donde está este geyser artificial, pero refrescante. En fin, amigos, fue el recorrido de Plaza la Isla, que está aquí en el puerto de Acapulco. Y pues nos despedimos. No olviden sus likes, sus comentarios muy positivos.
y también visiten esta plaza cuando vengan al puerto de Acapulco. Está en Acapulco Diamante, no lo olviden, casi rumbo al aeropuerto por la Avenida de las Naciones. Está aquí Plaza La Isla, muy bonita, se come bien, se come rico, hay muy buenos restaurantes, hay muy buenas tiendas para que ustedes compren, pero un poquito caras, porque ahorita fue Sofía a preguntar por unas chanclitas que ayer una de ellas se la llevó el mar, allá en la playa, y quiso en la boutique del Palacio de Hierro, y sabe cuánto le salían unas pequeñas chanclitas. Se van a ir para atrás, mientras que en la playa están en 150 pesos. Aquí en la boutique del Palacio de Hierro le salían en 2,200 pesos. Bueno, hay gustos para todos. El que pueda pagar esas chanclas las puede hacer. El que no puede, pues se va a la playa o en otras tiendas como el Oxxo. También venden ahí en la costera y compran una chancla de 100, 150 pesos. Y mucho cuidado con las olas del mar, porque hay muchísimas chanclas que se lleva. Se quedan con una, las dejan abandonadas, pero al otro día las olas mismas vuelven a sacar las chanclas. También hay una situación aquí en el mar, fíjense que dejan muchísima basura, y más la gente que viene de fuera, dejan refrescos, muchas botellas de cerveza, cajas completas de botellas, y las dejan en la playa. O sea, son gente inconsciente, porque yo vi muchísimas cajas ahí cerquita del mar, pero la ola, el oleaje sube por la noche, la marea. No hay que ser tan inconscientes, hay que cuidar la naturaleza. Como seres humanos hay que ser más conscientes de esto. Cuídense mucho, denle like si les gustó el video, comenten, y los esperamos en el próximo video. Y los saluda y me despide de ustedes Emi Serrato. Cuídense mucho, bye.